En la ciudad de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, Pedro Almodóvar, el más importante director de cine español contemporáneo, se ha convertido en el 13º doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo hizo en el transcurso de una ceremonia llena de glamour. El hombre que conquistó Hollywood hizo lo mismo con la comunidad universitaria que difícilmente olvidará aquella mañana del 29 de junio de 2000. El solemne acto tuvo lugar en el Teatro Auditorio de Cuenca. Representantes de la sociedad castellano-manchega, la comunidad universitaria y el mundo del cine acompañaron a Almodóvar en este magno acontecimiento. En primer lugar accedió al recinto el claustro de doctores. A continuación lo hicieron los miembros del equipo rectoral, la mesa presidencial y, por último, el rector y el presidente de Castilla-La Mancha. Entre los invitados se encontraban miembros del gobierno regional, así como los rectores de Salamanca, Barcelona y Murcia, entre otras personalidades. Se abre la sesión. Señores y señoras doctores, sentaos y cubríos. Tras la apertura de la sesión por el rector, el secretario general de la universidad procedió a la lectura del decreto rectoral. A propuesta de la Facultad de Bellas Artes, del Departamento de Arte y del Departamento de Historia del Arte, aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha en la sesión celebrada en Ciudad Real el día 21 de diciembre de 1998, y en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos de la universidad, aprobados por decreto 205-1999 de 28 de septiembre, ha resuelto conceder el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha al excelentísimo señor don Pedro Almodóvar Caballero, en Cuenca. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores. El encargado de exponer la laudatio fue el doctor Ignacio Oliva. Por primera vez, los méritos del doctorando se expusieron a través de la proyección de un documental que constituyó un repaso emocionante por la trayectoria profesional del director manchego. Yo soy mucho más perra de la que tú te imaginas. Vamos a casa. ¿Te sientes sola? No, pero quiero dar una fiesta. Habrá música, alcohol, vídeos porno. Que te lo he dicho, que te lo he dicho. He dicho que me planches la camisa. Y yo te he dicho que te la planches tú. Recuerda, a la hora de matar no podemos dudar. ¡Riégame! ¡No se corte! ¡Riégame! Esa mujer lleva dos pistolas y está zumbada. Mira cómo voy yo mañana al gazpacho medio quiero ir en casa. ¿Te ha gustado el detalle de los corazones? Un tito, ¿no? He pasado la vida imitándote. Desde que nos separamos he intentado competir contigo en todo. Buenas noches, señoras y señores. Con ustedes, Andrea Cara Cortada. Nada de gritos, nada de lágrimas. ¿Quién está gritando? ¿Quién está llorando? Mientras yo te siga queriendo, tú no te separas de mí. En París, justo antes de ponerme las tetas, luego dejé el camión y me hice puta. Qué interesante. El cine español tiene en Pedro Almodóvar a uno de sus más singulares creadores. En su ya dilatada carrera cinematográfica, extendida a lo largo de más de 20 años, ha logrado crear las claves de un universo marcadamente personal, fruto de sus gustos y obsesiones, de una extraordinaria intuición artística y una especial capacidad para crear momentos de gran calado expresivo
en territorios tan complejos como la alta comedia y el melodrama clásicos, a los que ha incorporado elementos nuevos y propios que le identifican con la tradición de la cultura española. A lo largo de estos años, en los que se ha entregado sin reservas a un inmenso trabajo, Pedro Almodóvar acumula además la virtud de haberse hecho a sí mismo, sin concesiones, por el imperativo de la fidelidad a un concepto propio del cine, un cine construido desde lo visceral. Su elaborado trabajo, sabiamente calculado, busca el retrato de la intensidad de las pasiones que liberan en la pantalla una emoción pura que recorre la sensibilidad del espectador. Porque su cine nunca deja indiferente. Desde la cuidada expresividad plástica de sus decorados hasta el poder vibrante de la situación dramática, el cine de Almodóvar ha seducido al mundo y le ha proyectado de un modo imparable en la escena internacional hasta convertirlo hoy en uno de los autores más importantes del séptimo arte. Como ha señalado el prestigioso crítico de Cahiers du Cinéma, Frédéric Strauss, de él brota una estética heteróclita donde confluyen la vanguardia, el clasicismo y el cine en todos sus géneros. Un cine barroco que aúna en un mismo impulso las grandes aventuras artísticas del siglo. Eso es lo que lo hace apasionante. El cine de Pedro Almodóvar ha dado la vuelta al mundo. El éxito ha acompañado a su cine desde el principio y sus películas han sido vistas y admiradas por público de los cinco continentes. Cuando sienta miedo del silencio. Su participación en los festivales más prestigiosos le ha llevado a recibir los galardones y premios más importantes del mundo, por lo que su reconocimiento internacional hace que Pedro Almodóvar sea considerado hoy como uno de los creadores más importantes del séptimo arte. Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan. Bien, por todo lo expuesto, solicito sea investido como doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha el excelentísimo señor don Pedro Almodóvar Caballero. Tras la laudatio, Pedro Almodóvar recibió los distintivos que le acreditan como doctor honoris causa. En primer lugar, recibió el título acreditativo de su nueva condición. A continuación, el rector le impuso el birrete, símbolo de su alto magisterio. Después, los padrinos le hicieron entrega del libro de la sabiduría y del anillo, símbolo de su matrimonio con el saber y emblema utilizado para sellar dictámenes y documentos. Y por último, le hicieron entrega de los guantes como símbolo de su alta categoría. Recibidos los atributos, el doctorando prestó juramento. Guardar la orden de los asientos y ancianidades sin pervertirlos. Y llevar los derechos de los grados por entero y no soltarlos a persona alguna. Pues recibid, señor, el beso de la paz, para que viváis quieto y pacífico en el amor y el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser desde hoy vuestros hermanos y compañeros. Tras el juramento, el rector le impuso la medalla de grado. A continuación se produjo la segunda intervención de la soprano doña Elizabeth Monte. Es
Pedro Almodóvar, en su discurso, puso de manifiesto su sencillez y su sentido de la realidad. Una canción de Chabela dice: antes de conocerte te adiviné. A mí me ocurrió lo mismo con el cine. Antes de ver ninguna película ya me fascinaba. Solo había visto carteleras y cromos de estrellas, pero era suficiente. Para conseguir los cromos había que comprar tabletas de chocolate. También me aficioné al chocolate como droga iniciática. Los grasientos cromos de las estrellas de Hollywood, impresos en colores primarios, fueron la anunciación de lo que inmediatamente iba a dominar mi vida. Les estoy hablando de final de los 50 y principio de los 60, posguerra todavía, en el cual pan y chocolate era la merienda habitual. Si hubiera vivido en América y me hubiera llamado Spielberg, me habrían regalado una cámara de Super 8 para jugar con ella. Yo solo tenía mi propia vida y la de mi familia, para entrenarme en el mundo de la ficción. Y la verdad es que no eché de menos esa cámara de Super 8 primera. Ficción para mí era el mundo del patio, las vecinas, mis hermanas recibiendo clases de costura con sus amigas, los gatos, las matanzas, los gitanos, los cantaores que venían en la feria, el twist, colgar un conejo despellejado todavía sangrante bajo la barra, mi madre hablando con las vecinas en la puerta de la calle al fresco de las largas noches de verano y la gran pantalla de cine al aire libre, de un grueso muro, único fetiche al que me mantengo fiel. Detrás del muro pintado de blanco, los chicos hacíamos nuestras necesidades. Mito y fisiología, yo no lo sabía, pero estaba aprendiendo muy pronto lo esencial. Mi madre fue siempre el territorio donde todo sucedía. De ella aprendí la osadía y algo más. La necesidad de añadir cierta dosis de ficción para que la realidad sea mejor digerida, mejor narrada y mejor vivida. Yo tendría 9 años, vivíamos en Orellana la Vieja, en una zona semisalvaje y pizarrosa. Las casas improvisaban una calle donde sobresalía el suelo de pizarra. Era el barrio más barato del pueblo y por eso nos instalamos allí. A mis hermanas no les gusta recordar esa época porque ellas ya se daban cuenta de las dificultades que atravesábamos. Sin embargo, para mí es mi época favorita. Es la única vez que he creído vivir dentro de un western. Mi madre poseía verdadero espíritu pionero. Lo solucionaba todo improvisando y continuamente sobre la marcha. Nuestros vecinos eran gente muy cálida, pero analfabeta. Mi madre decidió, para ayudarles y para ayudar nuestra pequeña economía, mientras mi padre trabajaba fuera, montar un pequeño negocio de alfabetización. A pesar de mis 9 años, a mí me nombró, como hoy, pues a mí a los 9 años me nombró maestro. El proyecto se componía de 2 partes. Por un lado, lectura y escritura de cartas a domicilio, y por otra, yo en calidad de maestro, yo les daba clase a los mozos que trabajaban en el campo, leer, escribir y las 4 reglas. Según mi madre, yo era ya un profesor muy duro, le decían aquellos hombretones. Pero volvamos a las cartas. Las escribíamos a medias entre mi madre y yo. La lectura se encargaba básicamente ella, porque su interpretación tenía mucho más éxito que la mía. Yo a veces vigilaba lo que mi madre leía y comprobaba con estupor que no coincidía con el contenido de la carta. Por ejemplo, mi madre decía, y muchos besos, con tono, muchos besos para la abuela, que me acuerdo mucho de ella. Mentira, era mentira. En las ganas que tengo de sentarme en el patio con una palangana de agua para peinarla y hacerle el moño, como a ella le gusta. En la carta, por ejemplo, no había la menor referencia a la abuela, ni al moño ni a la palangana. De vuelta a casa, yo la recriminaba por inventarse parte del contenido de las cartas. En realidad no se lo inventaba. Ella conocía a los personajes y sabía lo que querían oír. Entonces mi madre decía, pero ¿has visto la ilusión que le ha hecho la abuela? Oír que su nieta, que probablemente esté ejerciendo de puta ahora en Madrid, se acuerde de ella. Y en aquellos momentos yo era muy joven para aprender la lección. No se trataba de ser complaciente, sino de perfeccionar la realidad, añadiéndole un poco de ficción. Y eso es lo que yo he hecho con los guiones de mis películas. Les he añadido algo más de un poco de ficción. De hecho, la mayoría de mis historias son absolutamente inverosímiles. Y los espectadores y los críticos las han tratado como si fueran historias costumbristas. Para mí, entre otras cosas, el cine es eso. Hacer que lo inverosímil pase por naturalismo y provocar en el espectador cercanía y emoción. Toda la emoción posible. Esta emoción conseguida con artificio sí es real y sincera y habla de mí y de mi mundo mucho mejor que yo mismo. La emoción es hiperreal aunque el lenguaje sea artificial. Cómo artificiales son los colores y algunos de los decorados. Las primeras películas que recuerdo lucían una paleta de colores rabiosos, colores primarios muy explosivos. Recuerdo Duelo al Sol, Johnny Guitar,
Los laboratorios han perfeccionado sus procesos y ya se puede imitar la luz de la realidad, pero yo no quiero imitarla, sino representarla. Por eso continúo persiguiendo el brillo del primer Technicolor, colores fuertes como los personajes que incorporan mis historias. Justamente sobre este aspecto se ha escrito mucho, en el extranjero quiero decir. Cuando me preguntan por el uso del color, me preguntaban por el uso del color que yo hago, aquí lo tengo lleno de tachones y aunque sea doctor honoris, no lo veo bien, perdonadme. Voy a ver si compongo una frase correcta. Cuando me preguntaban por el uso del color, yo solía decir que para mí era una pulsión natural. El aspecto plástico de mis películas lo trabajo a base de instinto e intuición. Generalmente no soy consciente, pero a base de insistir, sobre todo en Francia, decidí improvisar una teoría porque acababa de recordar una anécdota relacionada con mi madre y el color. Durante mi gestación, mi madre vestía de negro. Desde que tuvo 3 años de edad, solapó un luto tras otro y durante más de 30 años vistió solo de negro. Cuando me concibió, vestía de negro y yo no lo supe hasta que se lo oí contar a ella, a alguien, cuando estábamos haciéndole las pruebas de vestuario para mujeres a la borde de un ataque de nervios, donde ella aparecía brevemente. Ella dijo, no quiero negro, en ese tono nada más. Se lo comentó a la sastra y le explicó después su larga historia con este color y todos los lutos, etc. Yo, como no lo sabía, a mí me impresionó muchísimo. No dije nada, pero me impresionó muchísimo. Entonces, me gusta pensar que mi pasión por el color no solo está justificada por el barroquismo de mis personajes, sino que es la respuesta de mi madre a tantos años de luto y de negrura. Yo fui su reacción desmesurada a una tradición tan pesada, tan desaforada y, perdonadme, tan manchega. Después empecé a interesarme por la literatura muy pronto. A los 8 años, en el primer colegio que fui, me dieron un premio por una composición sobre la Purísima Concepción. Después, como veis, he ido cambiando de temas. Desde entonces he escrito casi todos los días de mi vida, pero, sin embargo, no me siento escritor. Me siento más bien escritor frustrado. También intenté pintar, pero eso lo dejé por imposible en mi adolescencia. De niño era el solista del coro, tenía una voz blanquísima que se quebró a los 12 años. Después nada ha vuelto a ser lo mismo, ¿eh? No he creído ya en muchas cosas cuando perdí la voz. Afortunadamente viví la época punk, donde berrear o ladrar era suficiente para subir a un escenario. Adoro la arquitectura y el diseño y al principio de mi carrera trabajé como actor porque básicamente quería meterme en el medio, como fuera. En los ensayos era simpático, pero en el escenario a la hora de la verdad era imposible. No era buen actor. Al final creo que el ejercicio frustrante de todas estas disciplinas, a las que añado la de fabulador nato, siempre he querido contar historias y no esperé a que me dieran permiso para hacerlo, como decía, el ejercicio frustrante de todas estas disciplinas me han venido muy bien como director, porque ser director es un compendio de frustraciones. Dentro del director tiene que haber un actor frustrado, un pintor frustrado, un músico frustrado, un decorador frustrado, un psicólogo frustrado y un escritor frustrado, porque el cine participa de todas estas disciplinas y probablemente de algunas más, y es aconsejable haber tenido al menos algún contacto con ellas. El cine es una de esas cosas que no se pueden hacer en solitario. Aprovecho la ocasión para agradecer a todas las personas que me han ayudado, que son muchísimas, y o han tenido que sufrirme o darme voz. Algunas de ellas están aquí detrás y sin ellas yo no sería Pedro Almodóvar. De todo corazón, a las que están presentes y a las que no lo están, muchísimas gracias. Comenzó el rector diciendo, entre otras muchas cosas, que hasta hace bien poco tiempo el nombramiento como doctor honoris causa de un cineasta no era para muchas gentes algo que se justificara por sí mismo. La universidad, sobre todo la española de los últimos decenios, ha dedicado sus esfuerzos materiales y el elenco de sus máximas distinciones al espacio de la investigación y de los grandes cultivadores de las ciencias tradicionales. No era otra nuestra vocación, pues habíamos de recuperar el esplendor de los años 30, perdido en los oscuros años de la dictadura, dijo. Continuó el rector indicando que las facultades de Bellas Artes comienzan a estar sólidamente asentadas en el espacio académico, pero que no se puede esperar otros 30 años para aceptar como noble algo más que la pintura, la escultura y la historia de ambas.
deben estar todas las artes y además, lógicamente, el séptimo arte, el cine, y no solo él, sino también las más modernas expresiones artísticas producidas a lomos del desbocado caballo de las nuevas tecnologías. Pero reivindiquemos hoy de momento solo el cine, la cinematografía, la imagen en movimiento. Y es que el cine ha nacido bien recientemente. Aunque por fortuna su nacimiento se produjo ya en una época dominada por la pintura postimpresionista y creció de la mano de la obra de los grandes narradores del siglo XX, Proust, Joyce, Dos Pasos, Virginia Woolf. Por eso entró pronto en sintonía con las vanguardias del siglo, aunque careciese de una tradición académica contra la que sublevarse. Su tradición académica era la que había heredado de las otras artes, de la fotografía, de la literatura, del teatro, o como señala Romain Gubern, refiriéndose a los intensos procesos de interacción que el cine primitivo experimentó con los espectáculos populares del Music Hall y las varietés, las exhibiciones de magia o las escenas circenses. El rector puso de manifiesto que al incorporar múltiples recursos iconográficos y narrativos de otros medios de expresión, de su sincretismo brotó un medio de representación original y diferente de los precedentes de aquellos en que se había inspirado. El cine se convirtió en un medio de invención y de expresión de tal alcance que fue capaz de llegar hasta lo más profundo de la oscuridad del alma, de transformarse en una fuente sagrada de asombros, terrores y felicidad. Y esto es lo que permite que el cine, el buen cine, penetre en lo más recóndito de nuestro ser, removiendo nuestra conciencia, alterando nuestra existencia o descubriéndonos mediante la risa, la emoción y el llanto las zonas ocultas de nuestra personalidad y de la vida. Hoy la Universidad de Castilla-La Mancha celebra solemnemente la concesión del título de doctor honoris causa a Pedro Almodóvar, siendo este un honor reservado a muy pocas personas y del que a partir de ahora gozará Pedro al quedar incorporado definitivamente al claustro de nuestros doctores. Mayor honor es para nosotros el que él nos rinde aceptándolo. Su persona, sus méritos universalmente reconocidos y sobre todo una obra que ya forma parte de la historia universal del cine son para nosotros un bien preciado que como institución cuidaremos y difundiremos con los medios que estén a nuestro alcance. Continuó su exposición el rector describiendo a Almodóvar como un gran creador y un gran innovador, pero no como un académico que además no quiere serlo. Toda su vida es una lucha contra el academicismo, dijo. La falta de ringo-rango académico la suple con creces con su generosidad, que muestra tanto en su filmografía, en su consideración a los seres humanos, como en su vida personal. Afirmó que la Universidad de Castilla-La Mancha es también recipendiaria de la generosidad de Pedro Almodóvar, que tiene que tener base genética, pues la comparte con ese tramoyista genial, químico de formación, que es su hermano Agustín. Incluso se debe transmitir por ondas, pues también la comparte todo su equipo de colaboradores, dijo. El rector destacó que a las dos cualidades citadas, espíritu creador y generosidad, suma Pedro Almodóvar otras dos: el genio desvergonzado, la osadía, y una sorprendente capacidad de trabajo y tenacidad. Y para terminar, permítanme la última licencia. Para la universidad y la región de Castilla-La Mancha, Almodóvar representa todavía algo más de lo que aquí ha sido glosado. Porque Almodóvar representa el destino tradicional de la mayoría de los jóvenes de estos territorios que hoy constituyen Castilla-La Mancha. Un joven con genio, creador, competente, no tuvo en su tierra hace 30 años la oportunidad de la formación. Tuvo tan solo la oportunidad de ser autodidacta y de emigrar. Y no es que seamos aquí contrarios a los autodidactas o a la libre movilidad, aunque se trate de la del distrito único. Pero precisamente para evitar que tales destinos fueran el único destino de nuestros jóvenes, es por lo que esta comunidad apenas constituida puso todos sus empeños precisamente en crear su universidad, para que así la emigración o la formación autodidacta dejaran de ser el único camino. En esto pienso cuando se advierte en el currículum de Pedro Almodóvar la mención a su lugar de origen, Calzada de Calatrava, un pequeño lugar de La Mancha de cuyas condiciones de vida hace poco más de 3 décadas nadie de los 33.000 estudiantes que pueblan hoy nuestras aulas pueden, por fortuna, acordarse.
pero cuyo alcalde don Francisco Espinosa, aquí presente, nunca podrá olvidar. Y por fortuna no es este solo el homenaje de la Universidad de Castilla-La Mancha a uno de los nuestros. Es también un homenaje a Pedro Almodóvar de las universidades españolas. Los rectores de Barcelona y Salamanca están aquí en su propia condición y en la de ser los dos vicepresidentes de la Conferencia de Rectores Españoles. A ellos les acompañan el rector de Murcia y vicerrectores de la Universidad Complutense y otras universidades. Y además, su presencia y la de todos ustedes convierten este homenaje de Castilla-La Mancha a Pedro Almodóvar en un homenaje de España entera. Don José Bono, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su alocución elogió el trabajo, la experiencia y la presencia del cineasta manchego por su contribución al aumento de la autoestima de nuestra región. Alabó el carácter vital, polifacético y osado del doctorando, así como su afán por hacer conocida su condición de manchego. Sentimos satisfacción cuando Almodóvar se proclama y lo proclaman manchego, porque quien niega su origen pierde identidad. El presidente regional destacó su capacidad para crear un mundo propio, habiendo nacido en un pequeño pueblo como el de Calzada de Calatrava. Ha sido Pedro capaz de construir un mundo propio naciendo en Calzada. Hace 3 años el gobierno de Castilla-La Mancha le concedió la medalla de oro y entonces acudía unas palabras de un colega suyo, de Jaime Chávarri, para definirlo. Dice Chávarri: Almodóvar no renuncia a La Mancha, que es lo que más me gusta de Pedro. Él, todo lo que vea, aunque sea Nueva York, lo ve desde La Mancha. No pierde nunca de vista quién es, dónde está y desde dónde habla. Creo, dice Chávarri, que mientras Pedro conserve esa especie de estado de gracia, hará un cine interesantísimo. Aquel día de la región resalté, a propósito de Almodóvar, cómo a veces el ser manchego se pone de manifiesto para destacar una contradicción entre el carácter vanguardista del personaje y el atraso de su región de origen. El jefe del Ejecutivo Regional también lo catalogó como un hombre de su tiempo, osado en el progreso, que fue un niño pobre y manchego y que ha llevado el nombre de su tierra por todo el mundo. En ese sentido, José Bono destacó su contribución al desarrollo de una región que quiere acabar con la imagen de una tierra que hasta hace bien poco ha vivido en el pasado y en una austeridad horrorosa. Concluyó el presidente señalando la importancia de que el cineasta sea un creador hecho a sí mismo, para lo cual ha debido cruzar más de un desierto sin mirar atrás. Tras la clausura del acto, el coro del Conservatorio de Música de la Diputación Provincial de Cuenca interpretó el Gaudeamus Igitur. Se levanta la sesión. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.